una cosa que fuiste adelantado es porque ahora hay 5 cambios. Sí. Antes eran 3. Claro. Y eso te hubiera gustado a ti. Muchísimo. Y de pronto, Hugo, cuando tuvimos este primer debate en México, usted no estuvo, no solamente los cambios, sino los 3 jugadores de más. La lista son 26. 26. Recuerde que en el anterior eran 23. Hoy dijimos entonces que uno podía hacer una nómina de 21 o de 25, dependiendo cuántos jugadores quiere en cada posición. Y le quedaba un cupo y que el señor seleccionador, en este caso el señor Martino, era el que iba a decidir cuál de los jugadores llevar. Ahora, hoy, con 5 cambios y con estas temperaturas tan elevadas, va a ser fundamental. Y eso se le puede sacar ventaja. Y obviamente que Argentina tiene más recambio que México. No voy a discutir eso, pero mi debate es que en este torneo, primero, con los grandes cambios, por ser un torneo a mitad de temporada del fútbol europeo, yo creo que la intensidad va a ser mucho más alta porque los jugadores están más descansados. Pero la intensidad ahora es mayor que en el Mundial anterior. No sabría yo. Vamos yo a creo verlo. Que sí, yo creo que sí. Sí. Me parece que es que de los europeos. No, hay un dato, ese es un muy buen debate porque hay selecciones, por ejemplo, como Canadá, como la propia Francia, que cada vez tiene más atletas en sus equipos. Sí. Y tal vez por eso le han sacado tanto partido a esa intensidad en la parte atlética. Es que muchos equipos, muchas selecciones en este caso, hacen una presión ya muy alta. Muy alta. Y para presionar muy arriba hace falta mucha intensidad y mucha resistencia física. Y otra cosa que se nota en el fútbol contemporáneo o el fútbol actual es no hay muchos equipos que tengan un dispositivo de presión alta donde marquen al portero. Normalmente el portero queda libre. Y el equipo que va a jugar contra Brasil y seguramente contra Bélgica, por ejemplo, contra España, si no presionan al portero, siempre la salida va a ser, en un alto porcentaje va a ser. Y nuestro portero no es, perdón, nada más, nuestro portero no es, nada más en este tema, Paco, nuestro portero no es un gran jugador con las piernas. Líbero. No es un gran líbero, usted también lo tuvo, Guillermo Ochoa. Digo, no juega como. Claro. Como Neuer o como Courtois. Hace por ahí 6 meses que tuve la posibilidad de ir a Inglaterra y ver a Manchester City. No, antes de mucho. El año pasado fue exactamente cuando estaba Juan Malillo de asistente de Guardiola. 2 cosas fundamentales entrenaban todos los días. Las presiones altas y los inicios y las salidas de juego. En los inicios y las salidas de juego, normalmente en el fútbol mexicano, se da que el mediocentro desciende y los 2 centrales abren. Y no queda nadie por detrás del primer reparto defensivo. Todos los interiores tienen que descender para poder jugar. Yo pensaría. Pero ahí viene la presión. Claro, pero yo pensaría entonces que si la presión viene con el portero y el volante central, el caso de Edson, juega por detrás y no al frente de él, yo creo que ya se forma un diamante donde el portero, en este caso Guillermo, va a tener 3 opciones, 3 líneas de pase, o por lo menos una libre. Muy bien, Paco. Sí, Juan Carlos, a ver, evidentemente es muy respetuoso y no vas a criticar al Tata Martino, ni yo te invitaría a que lo hicieras, porque bueno, por obvias razones, uno tiene que respetar el proceso que le sigue. Y tampoco te voy a preguntar de las posiciones y modificaciones tácticas, porque por ejemplo, a Héctor Herrera tú también lo llegaste a poner de contención, si mal no recuerdo, en una Confederaciones. Por obvias razones, tiene un gran manejo de pelota, buena circulación. Araujo, que se te criticaba que lo pusieras de lateral, el Tata lo ha puesto ahí. Al Chucky, que a veces, ¿por qué lo pone de centro delantero? Ahí lo puso Ancelotti, Gattuso. No la posición del jugador, sí el funcionamiento del equipo. ¿Tú tienes claro, si tú fueras el entrenador de Polonia, tienes claro cómo hacerle daño a México? Yo creo que el fútbol aéreo y la pelota detenida va a ser factor decisivo en ese juego. Como pienso que contra Arabia va a ser transiciones. Por la velocidad por la de velocidad y contra de Argentina, árabes, ¿no? Reitero, va a ser la posesión en el tercio medio. Se la va a disputar, se la va a ceder o la va a perder. Pero ahora, una pregunta nada más. Pero, dale. ¿Juego aéreo es en defensa o en ataque? Ambas. Yo creo que defensivamente México no va a tirarse muchos centros.
a buscar al 9. Ofensivamente. Sí. Y defensivamente, cada vez que vaya a presionar, la pelota va a venir directo y Lewandowski va a prolongar para los que juegan por fuera de ellos o a los llegadores, a los penúltimos. Que es que llaman el problema, los españoles. El problema, Juan Carlos, es que no solamente es la pelota parada. Sí, el juego abierto. El juego aéreo, sí. Inclusive en movimiento. Ah, por eso, el juego abierto. Sí, claro. Sí. Y mi pregunta es, si quieres después de la pausa la contestas, ¿por qué el Tata Martino? ¿Por qué un entrenador cuando ve que le hacen un gol y otro de manera recurrente, cualquier equipo, Canadá, Estados Unidos, Suecia, el que tú me digas Uruguay, ¿por qué no trabaja eso? ¿O por qué no cambia a los jugadores? Bueno, para modificar. Lo respondas después, Juan Porque Carlos. A usted lo mataban cuando cambiaba jugadores, profe. En esta misma mesa decía, levantaba la mano que las rotaciones que usted... Paiterson, vamos a ir a pausa. No sabía lo que todos hacía. Todos menos tú. Todos menos tú. No, tú directamente. Todos menos tú. Ahorita nos acusa. Y volvemos. Porque está presente.